Buenos días. El tema que veremos en lingüística trata sobre las reglas ortográficas y la importancia de escribir correctamente. La palabra ortografía, etimológicamente hablando, es una palabra que proviene del griego ortos, que quiere decir correcto, y de grapho, que significa escribir. Así que ortografía quiere decir escribir correctamente. La ortografía es la ciencia que enseña a escribir correctamente las letras de las palabras y los signos de la escritura. Debemos conocer sus normas y aplicarlas siempre que hacemos un texto o incluso al momento de hablar. Iniciaremos este tema con el uso correcto de las mayúsculas. Se escriben con mayúscula. La primera letra de un escrito y la que va después de un punto. Ejemplo, me lo había regalado mi abuelo. Era un reloj de pulsera, yo tenía 10 años. Los nombres propios, África, Manila, Pérez, etc. Los seudónimos, sobrenombres o apodos, Alfonso, el sabio, Francisco Rivera. Los nombres sagrados, Jesucristo, la Inmaculada Concepción, la Santísima Trinidad. Los nombres de instituciones, el ejército, la corona, el senado. Los títulos de obras, cuadros, canciones, etc. Fuente ovejuna, las lanzas, el amor brujo, etc. Los números romanos, en este caso el ejemplo dice 707 y 60. Uso de la B y la V. Se escriben con B. Las palabras que comienzan por las sílabas bu, bus y but. Ejemplo, bufanda, burbuja, búsqueda. Antes de L o R, mueble, libro. El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir. Sonaba, criticabais, íbamos. Las palabras terminadas en bundo, bunda o bilidad, excepto movilidad y civilidad. Ejemplo, vagabundo, responsabilidad. Los verbos terminados en vir, excepto hervir, servir y vivir, prohibir, recibir, escribir, se escriben con B. Se escriben con V. Las palabras que comienzan por di, menos dibujar y sus derivados. Entonces los ejemplos serían dividir, divertir. Las palabras que empiezan por villa, Villavicencio, villano. Las palabras que terminan en abo, aba, evo, eva, ivo, iba. Excepto el pretérito imperfecto del indicativo de los verbos de la primera conjugación y el verbo ir. Ejemplos, cóncavo, longevo, nocivo. Las formas verbales de los verbos irregulares en cuyo infinitivo el sonido B no procede a la terminación ar, er o ir. Ejemplo, contuvo, vaya, estas van con V. Recordemos ahora que las palabras homófonas son las que se pronuncian exactamente igual que otra, pero que se escriben de manera diferente y tienen distinto significado. Ejemplo, hola con H refiriéndose a saludo y hola sin H refiriéndose a las olas del mar. Entonces encontramos palabras homófonas con B y con V. Un ejemplo de estas pueden ser, vaca se refiere con B a un porta equipajes y con V a la vaca, a la hembra del toro. Otro ejemplo puede ser bello con B, quiere decir hermoso. Bello con V se refiere a pelo corto y fino del cuerpo. Otra, votar. Votar con B es de arrojar algo. Votar con V es de emitir el derecho al voto. Grabar. Grabar con B marca una imagen o un sonido en una superficie. Grabar con V es imponer un gasto sobre algo. Savia, que tiene sabiduría. Savia es el fluido de las plantas. Tubo con B es un cilindro hueco. Tubo con V es del verbo tener. Uso de la H. Se escriben con H. Las formas verbales de haber, hacer, hablar, hallar y habitar. Abre, hizo, sería un ejemplo. Las palabras que comienzan por los sonidos ia, ie, ue. Hiato, hierro, huella. Las palabras que comienzan por hidro, hiper e hipo. Hidroaviación, hipérbole, hipócrita. Dentro de los ejemplos que podemos encontrar en las palabras homófonas con H, hablamos de hora con H, cada una de las 24 partes del día. Hora sin H, del verbo orar. Hecho con H, del verbo hacer. Hecho sin H, del verbo echar. Hablando con H, del verbo hablar. Hablando con sin H, del verbo ablandar. Ojear con H, pasar las hojas de un libro. Ojear sin H, poner los ojos sobre algo.
Uso de la G y la J. Se escribe con G. En las palabras que comienzan por geo, como geografía, geometría. Después de in, exceptuando injerto, injuria, injusto y otras de su misma familia. Ejemplo, ingeniería, ingenuo. En las palabras que terminan en gente, inteligente, urgente. Las palabras que terminan en ger y gir, excepto mujer, tejer y crujir. Ejemplo, escoger, exigir. Las que terminan en gogía, logía, gésimo, gésima, genario. Ejemplo, pedagogía, ideología, trigésimo, monagenario, etc. En las palabras que comienzan o terminan por gen, excepto génebe, jengibre y genizaro. Ejemplo, generación, genial, imagen. Se escribe con J. Las palabras que comienzan y terminan en aje y eje, excepto agenda, agente y agencia. Ejemplos de estos, ajedrez, vendaje, esqueje. Las palabras que terminan en jero, jera y jería. Ejemplo, viajero, relojería. Las palabras que terminan en jear. Ejemplo, ojear, cojear. Las formas de los verbos en cuyo infinitivo el sonido J no precede a la terminación ar, er o ir. Ejemplo, traje, dije. Uso de la M y la N. Se escribe con M. Delante de P y B. Campo, bomba. Delante de na, ne, ni, no, excepto perenne, alumna, indemne, solemnidad, himno. Se escribe con N tras los prefijos con en, in y sin, excepto le sigue el fonema P o B, convenir, enlatar, inactivo, sin razón. Uso de la X. Se escribe siempre X en las palabras que comienzan por los prefijos ex, extra. Ejemplos, excarcelar, extranuros. En las palabras que empiezan por exa, delante de las sílabas pla, ple, pli, plo, plu, pre, pri, pro, explanada, explicar, explorar, expresar, exprimir, expropiar. Se exceptúan esplendor, espléndido, espliego y sus derivados. Dentro de las palabras homófonas con X y S encontramos espiar con S de acechar, expiar con X de purificar las culpas, expirar con S de expulsar el aire de los pulmones, expirar con X de morir, lazo con S, lacio de liso, laxo con X, no tenso. Uso de la L y de la Y. Se escribe con L. Después de fa, fo, fu. Fallo, folleto. En las palabras que terminan en illo, illa. Anillo, hebilla. Se escribe con Y. Los diptongos ay, ey y hoy al final de palabra. Samurái, virrey, hoy. Los tiempos de los verbos que tienen este sentido sin Y ni elle y preceden a la terminación ar, er, ir del infinitivo. Leyendo, creyendo. En las palabras homófonas con ye y elle podemos encontrar arroyo del verbo arrollar, arroyo, caudal de agua, callado del verbo callar, callado, vara de los pastores, báculo, callo del verbo callar, callo del verbo caer, pollo de cría de ave, pollo, banco de piedra. Uso de R y R. Se usa siempre R para expresar el sonido suave entre dos vocales, cara, pera, para expresar un sonido fuerte a principio de palabra, después de cualquier consonante y al final de una sílaba o una palabra, retribuir. Se utiliza doble R para expresar el sonido fuerte, R, entre dos vocales, carroza, tarro. Hay palabras que nunca debemos confundir, ejemplos, adición con una sola C, se refiere a suma. Adicción con doble C se refiere a un hábito irrefrenable. Contexto con S del verbo contestar. Contexto con X, entorno, lo que rodea a algo. Tampoco con M con B junto se refiere a un adverbio de negación. Tampoco es un cuantificador más un adverbio. Haber con H y con B del verbo haber.
Y haber separado sin H y con V es una preposición más el verbo ver. Otras palabras que nunca debemos confundir son las siguientes. Haya sin H y con Y. Se refiere a una cuidadora y educadora de un niño. Haya con H y con Y es un tipo de árbol. Y allá con H y con doble L es del verbo hallar. Vaya con V y con Y del verbo ir. Vaya con doble L y con V cerca de estacas, tablas o malla metálica. Y vaya con B y con Y es un fruto carnoso con semillas. Gracias chicos por su atención y espero tengan en cuenta que la ortografía es muy importante y que es una hoja de vida o una hoja de presentación de cada persona.